Natalia, por muy mal que me caiga, lo hizo súper bien hoy, no tuvo ningún error. Se vio clarito donde alejó, hace la seña como le pregunta a Kevin, y después suelta la soga. Todo eso fue intencionalmente. La mama de Kevin se le notó el descontento por todo lo que hizo Kevin. La mama de Santi, con pocas palabras, se ganó el corazón de muchos. Se ve porque Santi es tan buena persona y tan humilde. Darling fue la peor que lo hizo hoy. Ser desleal es feo y Alejo captó la seña de Kevin para seguir y no ayudar. La hipocresía de los dos al comentar que quisieron ayudar es insultar la inteligencia humana. Santi, me sacaste lágrimas con tus lindas palabras hacia tu mamá, y me encantó la cara de Francisco como sonríe al escuchar a su mamá. Este capítulo demostró que Darling no es TSN fuerte como parece, sino es por Kevin no gana. Y Kevin no subió solo, lo ayudaron. Me encanta que el karma llegó con las motos, me parece muy merecida la moto de Francisco, Karen y Natalia que fue la mejor en esa prueba y la mejor parte ver a Darling llegar de última. Es por frentero que me cae bien Francisco, y es precisamente eso lo que le da rabia a Darling, pero qué hombre tan parado, quedó contenta con que su madre se haya ganado la moto. Al único que aplaudieron y celebraron todos los familiares fue a Santi, pedazo de ser humano que es y su señora madre, que señora tan humilde y bondadosa de corazón. Admiro profundamente a Santiago, su sensibilidad, su educación, ese man se está mostrando como es, no finge. Se ganó el corazón de todo Colombia. ¡Qué alegría por los papás que ganaron la moto a pesar de no poder estar con sus hijos! Si este desafío se llamara Superhumanos, Santiago se llevaría el premio. Francisco y Santi son todo lo que este mundo necesita, muchos dicen que es solo una prueba, pero allí se refleja la vida y lo que tiene cada persona. En un mundo con gente como Kevin y Alejo, decido creer, confiar y tener cercanía con gente como Santi y Francisco. Con este desafío hemos aprendido que con la honestidad no se llega a ningún lado, a diferencia de la traición las mentiras si llegan lejos, ganaron los más falsos. De verdad que de los hombres que quedan, no es que me agrade Kevin, pero prefiero que se lo gane Alejandro, a pesar de ser una persona tan pero tan estratega, tan insensible es un jugador que sabe a qué va, como persona, pues es difícil hablar desde. Lo que vemos a través de las pantallas, pues el contexto en que ellos están, no sabemos cómo cada uno de nosotros reaccionaríamos y por eso muchos no quieren o buen le tienen cariño a Alejandro. Santiago es un hombre que aunque no es estratega ha demostrado que tiene habilidades cual desconocía y ha avanzado, de pronto le falta creer más en él, pero de Kevin, digo lo que veo, pero no es de fiar, por la forma en que ha llevado el juego, si mienta en una relación, que sin tener conocimiento de qué. Es realmente y de cómo se expresa de Natalia, puedo decir que él no siente nada más que gusto o atracción, porque no hay ni cariño por ella. Creo que Omega les cambio mucho el ánimo, los veo que se destacan más o se esfuerzan más en las pruebas, todos odian a Alejo, pero realmente el carajo les da mucho ánimo al equipo, aunque el juego para siempre ha sido individua. Para Glack y compañía, lo que no te deja avanzar es el juzgar chismear y sacar conclusiones por desconocimiento. Pienso que Karen y Natalia siempre pudieron dar más, pero por personas como Black, Darling, Dixon y Carola en las personas no avanzan, se frustran. Cuando cambiaron de equipo, cuando llegaron a Omega, allí demostraron todo su potencial y Santiago, Karen, Natalia hoy son merecedores de llegar a la final y no como Dixon, Black que llegaron en carrito. Puedo incluir en ese carrito a Darling, ya que ahorita estuvo muy floja. Así que llega el momento en que se saca lo mejor de sí, cuando estás con gente que te motiva y que no te juzgan cada segundo. Felicito a Natalia y a Santi, lo hicieron muy bien, me da tristeza por Hércules, eres un hombre lindo de corazón. No, entiendo, porque no hubo ninguna sanción para Darling ni Beta. Al equipo de Alfa, les aplicaron todos los castigos. Que falsedad ese desafío no le dieron castigo a Darling y que bueno Q salió Black. Una vez más queda en evidencia que el box negro lo puede ganar cualquiera, por otra parte, primera prueba que veo hacer a Santi tan excelente, y aunque no lo quieran aceptar Black demostró que pudo llegar más lejos, pero la definición final realmente era para cualquiera, le dio una buena pelea a Natalia la verdad. Qué felicidad por fin salió Glock la reina del chisme, intriga y lambona, se había demorado mucho. Bravo Santiago y Natalia merecían seguir en el desafío. Me encanta este Omega ha demostrado que la estrategia de equipo funciona. Todos se la lucharon, sobre todo las mujeres cualquiera hubiera podido ganar, pero ganó Natalia XQ llegó primero. Eso debe ser sancionado, no es justo. Qué rabia ver como la Darlin es asentada descansando y comiendo y los demás cumpliendo el castigo, no me parece, las manos de Hércules llenos de ampollas y aún así no descanso así sea hubiese ayudado donde estaban las piedras para ponerlas en la carretilla, eso merece sanción, qué rabia que haya llegado a la semifinal que fastidio. Yo todavía no me explico por Q no han castigado a Darling por no haber cumplido el castigo junto con los demás muchos participantes han estado lastimados y así han ido al castigo. Me hubiera encantado ver a Hércules en Omega allá le hubieran dado el apoyo que no tuvo en todo el desafío. A Natalia y a Karen se les olvida como criticaron a Santi por su mal desempeño hipócritas ahora lo alientan. Me encanta la relación tan grande que tiene Alejandro y Santiago, Alejo siempre creyó en él desde un principio y miren, están juntos en esa semifinal, me encantaría que los dos llegaran a la final por la copa. Darling es la que menos merece estar en la final y va a ser la primera en llegar, nunca entregó un chaleco, siempre mandaba a todo el equipo, y con lo que hizo en el castigo demostrando que como capitana es una decepción, ojalá la saquen. Me encanta que Francisco paso a la semifinal y espero que eliminen a Darling primero que a él. Glack dando cátedra de superación, mi admiración para esa competidora, y para Hércules igualmente, callaron bocas, y los próximos en salir deben ser Santiago y Natalia que no merecen estar ahí, todo lo contrario a lo que ellos dicen, el ganador sin duda tiene que ser Kevin, y de las mujeres Kerelayn, muy tesa esa mujer. Adiós Glack, siempre serás recordada por tener la incapacidad de callarte más de 30 segundos, por tu lambonería infinita con Darling y por ser una de las eliminaciones más pedidas en este desafío. A en como que sus papás nunca le dieron un abrazo porque ella no puede ver a nadie feliz porque de una saca un mal comentario. Hércules cuando se dio cuenta que el triunfo era para los niños especiales. Como todo un guerrero sabe que en esas ocasiones es mejor perder y salir con la mirada al frente. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.